No, no, pues es que así que no, tío, ¿de qué otra manera? Oye, ¿viste Galán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Leo, esto sí es un verdadero honorazo. Tenemos a todos aquí. Muchas gracias. En su casa. Le traje un regalo. Yo también. No me hablen de ustedes. Me dijo que acabo de sacar. Muchísimas gracias. Y lo volví a hacerlo bien. Séntense, por favor. ¿Qué les ofrezco de tomar? Estos son mis perfumes que acabo de lanzar. Son las versiones chiquitas. Te los mandamos la semana pasada. Y mira, Mariano, mi esposa mandó a hacer este libro que desde el especial que hicimos Mexicanos a los Huesos, pues te lo quisimos entregar personalmente. Y bueno, es un regalo y también es como una maldición porque está muy pesado el güey. Entonces cuando te lo regalamos te damos un problema. No sabemos qué va a hacer con él. Yo sí sé qué voy a hacer. Ojalá y te guste. Sí sé dónde lo va a poner, en la sala de su casa. Muchas gracias. Híjole, qué chulo. Sí. ¿Qué? Ahí te lo firmamos. Este es el primero que hicimos de varios programas que vamos a hacer así. Está divino, divino. Hay un futuro prometedor, esperanzador por delante para todos ustedes. Ojalá y así sea. Fácil. Yo creo que ustedes eran, ¿tú seguro? La mano de tu papá en la rodilla de tu mamá. Apenas cuando él ya venía acá a hacer promoción y a rifarse durísimo, todavía con disqueras, Pepe. Luego sin disqueras, abrirte tu propio camino y claramente pues lo has hecho muy bien con tu familia. No, pues qué gusto, man. La verdad que sí, tú has visto, y yo he visto también tu carrera. Nos ha tocado cada quien desde su trinchera hacer lo propio, hacer patria. Sí, señor. Hacer conciencia. Es correcto. De pronto, así se abre el firmamento de las estrellas. Aparecen tres grandes estrellas aquí en la cabina de Joya. Y aunque no lo crean, esta es la primera vez que coincidimos en la cabina, porque no habíamos estado juntos, los cuatro, en el estudio de Joya. Ya nos habíamos visto fuera. Las damas primero. Claro. Si me permite usted que hable. Adelante. Así que, pero no hable mucho porque su voz la va a reconocer la gente, ¿ok? Okay. No hable, por favor. Ok, ok, perfecto, no hablo. No, no, por favor, no hables. Ok, no hablo, está bien. Ya estamos como en chompias y como... Ángela Aguilar está aquí en su casa, en Joya 93.7. Ángela, bienvenida. Muchas gracias, feliz. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bueno! Nos vemos nuevamente aquí en tu casa. Leonardo, lo que me ha sido muy difícil arrancarme es tu mendigo recuerdo. Qué buena canción. Muchas gracias. Me tienes que explicar cómo le haces para cantar con caballo, sin caballo, con... Es todo un entrenamiento. Es todo un entrenamiento. Voy a revelar el secreto. Solo no dejen que las pompas peguen en el asiento de casa. ¿Se moretean? No, nada más que empiezas a rebotar. Sí. ¿Pues se moretean las del caballo o las tuyas? Las dos. Pepe Aguilar, mi consentido. ¡Woo! Pepe Aguilar, aquí está, señoras y señores. Sabes que todo lo que salga de mi boca es con cariño. Yo lo sé, muchas gracias. Con cariño. Yo lo sé, échale. Cuando te vi. Ahí viene algo duro, pero échale. No, no, no. Bueno, depende cómo lo pongas. Pero cuando te vi. ¿Viste Luis Miguel? O sea, ¡ay, sí! Vestido como un modelo de pasarela. Oh my God. Oh my God. Súper elegante, su lente, su blazer, su camisa, todo. Es guapo. ¿Qué guapetón viene? No, hombre, muchas gracias, Mariano. No hay manera de venir a verte y a estar en tu maravilloso programa si no se da uno una arregladita. Oye, pues hay que. Y con la novia guapísima. Con la novia. Sí, de vez en cuando, porque luego me dicen que son bien fachosos mis hijos, entonces dije... No, es que te gustan mucho ser como... no combinan sus atuendos. Ay, ¿viste? La integración de la familia, que viaja, que cambia de país, que vive en un autobús mucho tiempo, que está en un vuelo todo el tiempo, necesita demasiado, demasiado, demasiado amor, demasiada paciencia, demasiada disciplina también, para que las cosas funcionen en la casa, en el viaje, en los escenarios, Pepe. ¿Qué tarea la que tiene la familia? Sí, no sabía yo cómo se iba a poner la cosa, pero todo con mucho amor, ¿eh? ¿A qué me refiero de cómo se iba a poner la cosa? Pues yo viví una realidad muy distinta a la que estoy viviendo con mis hijos. Cuando yo era niño con mis padres, era otra cosa. ¿Por qué era otra cosa? Porque mi padre pues, no fue mi productor, no fue mi manager, no fue mi disquera, ¿no? O sea, no me vendía, o sea, mi padre nunca me hizo un disco. No me estoy quejando, esa fue la realidad de mi hermano y mía. Ayer justo lo estaba pensando, decía, ¿por qué no lo habrá hecho?
¿Por qué no lo habría hecho? ¿Cuál sería la respuesta? O sea, ¿qué conclusión llegas? Pues lo que acabas de preguntar. O sea, yo creo que él era un hombre tan sabio que decía, puedo poner en riesgo cosas muy importantes de mi familia, que es lo más preciado para mí. Y prefirió echarse, creo yo, porque ya no le puedo preguntar a mi padre, que tanto amo y que paz descanse, pero creo yo que prefirió no echarse ese trompo a Luña, porque sí es un trompote, la verdad. Créeme, pero muy, no lo cambiaría, ¿eh? Pero sí, o sea, cuando ya los metes a hacer un producto donde se pone a competir con todo el mundo y donde se ponen completamente vulnerables y donde también tienen un ego y también tienen un deseo de triunfar y ya no es nada más seguir a su padre, sino es también abrirse un camino, se pone interesante. Sí. Sí. Pero fíjate, si siendo así, pero para lo que te dio, o sea, para lo que te está dando, porque hay un futuro increíble. O sea, Leonardo, ahí vienes súper fuerte. Sí, tres claro. Canciones, tres cuerpazos, y Leonardo también. Te vi en tu Instagram. Estás cantando, me acabas de regalar un disco que aprecio muchísimo, querido Leo. ¿Cómo lo vives tú cuando escuchas esas historias de tu papá con su abuelo? Con tu abuelo, con su papá. ¿Cómo aterriza eso en tu cabeza? Pues solamente no me deja sorprender las décadas de trabajo y las décadas de experiencia detrás de todo lo que está pasando ahorita, de las cosas que me dice. Mientras más historias me cuenta mi papá, más cuenta me doy de todo lo que ha vivido. Y es muchísimo, y en el aspecto familiar, en el aspecto profesional, en el aspecto profesional familiar que vivimos nosotros, simplemente es darme cuenta de todo el camino que me falta por recorrer. Porque ya empezó. Lo más increíble es que ya sabe cantar. Primero que camine, luego ya que cante. Sí, claro, así fue. Los dos. O sea, al mismo tiempo. Los dos, Leonardo un poco más grande que ella, pero cuando deciden y decidimos en conjunto, porque no fue una decisión de su madre y mía nada más, aunque estaban muy chiquitos, igual no tenían ni idea que estaban decidiendo, pero estaban muy felices en el escenario. Entonces, bueno, pues tienen que cantar bien. Y los dos, desde aprender a vibrar la garganta. O sea, ¿sí estudiaron? ¿Sí te tenían que tomar clases? ¿O nace uno cantando bonito? No, cero. Ángela la llevamos al principio, muy chiquita, a un conservatorio en el sur de California de canto. Pero antes de eso, ya los dos habían tenido clases de canto, de batería, de teoría musical. Más aparte, todo lo que les había puesto de música en sus iPods de chiquitos, que cuando nada más tocaban música, ahorita sale hasta el diablo de los mendigos teléfonos. Pero antes era solamente música, y entonces le puse desde el Charro Arbitia hasta Pink Floyd a los dos. Eso también es parte de la educación, mi querido Mariano, porque si nada más oyes un estilo de música, ese va a ser tu tope y ese va a ser tu límite, tanto para cantar como para tocar. Estos canijos están entrenados a oír desde charanga hasta cumbia, pasando por bossa nova, y ya ahorita, ya de grandes, pues ellos eligen qué camino agarrar, ¿no? Pero de chavitos, o sea, sí fue un trabajo bastante arduo de su madre, o sea, tremendo, de estarlos llevando, de tratarlos de que tuvieran una vida normal, al mismo tiempo que estábamos moldeando unos profesionales del canto. Tienen sus colaboraciones, los nominan a los premios Lo Nuestro, otra vez a Don Pepe Aguilar. ¿Cuántos tienes? ¿Como 20? No sé. Mamá, pero ¿cuántos tienes? Ha sido un camino largo y... Es bien bonito, ¿no? Reconocido, está padre que te reconozcan tu trabajo, los colegas o las organizaciones que difunden la música. Está padre. Está más padre llenar un lugar, te lo puedo decir. Sí. Eso te debe falta, está más padre. No, las nominaciones se sienten muy bonitas, es como una caricita al ego, ¿verdad? Soy mejor que mis otros colegas. ¿Sí? No lo pienso, pero el hipotálamo sí lo siente, ¿no? El cerebro acá reptiliano y anda en friega. Pero definitivamente también la conciencia me da para agradecer lo que hace. Merece la pena agradecer. Y que el público te siga. El público te quiera, que los hagas sentir, que los puedas hacer conectarse con su corazón, con su pasado, con su amor, con su desamor, con lo que sea. Es un privilegio, man. Es de verdad, Mariano, es un privilegio. Entonces, bueno, pues lo demás es como el adornito en el pastel, ¿verdad? Que también se agradece ese adornito. Sí, sí, sí. Creo que nadie discutiría ni esas nominaciones ni esos premios. No, no hay manera de discutirlo, porque como dijo Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga. Está ahí como una realidad. Parecería que llenar los lugares para ti o para ustedes o para ustedes todos juntos es como lo normal. O sea, que si vas a la Feria de León, ¿cómo responde la gente allí? Tremendamente.
hay algo que me gusta mucho de la comunicación que usan, pero particularmente pues esto, es que es realmente muy natural. O sea, puedes de repente enlazarte en vivo en Instagram, pero nadie sabe. Entonces de pronto ves que está... Todo el mundo se asusta, pero nadie sabe. Todo el mundo en mi equipo. Bueno, bueno. Nice. Ahorita estamos. ¡Ah, caray! Saludos a la banda. O que estás diciendo, oigan, ayer estuvo padrísima la Feria del León, estuvo maravillosa. Me están avisando que quedan como 300 boletos. Entonces, aprovechen y va. No hay tema. Tú dices las cosas como son, como lo piensas. Por cierto, sí se vendieron los 300 boletos. Sí, señor. ¡Bravo! Se logró. Parecería que es lo normal llenar, pero a veces no se llena tan fácil. Llámese Pepe Aguilar o llámese como se llama. Si se llama, ¿no?, Pepe Aguilar, bastante fácil es vender los boletos. Si se llama Ángel Aguilar o Leonardo Aguilar, ¡ahí vamos! No, ahí van. Y eso ha sido lo más interesante de ahorita. Tengo 23 años, pero llevo cantando con mi papá desde los 11. O sea, llevo 12 años cantando en los escenarios de mi papá. Así que no me pueden juzgar por pensar que esa era la realidad de la vida. O sea, sí. Pensar que donde sea que llegara, iban a haber 60, 40, 30 músicos, iban a haber 15 ingenieros, iban a haber todo un aparato listo para moverse, todo. Así que yo este año tuve mis primeras presentaciones. Eso era lo normal para ti en ese momento. Era lo normal para mí. Y de repente llegué a mi primer show en mi vida, mi primera vez este año, le dije, papá, creo que es mañana el show. Es que estamos acostumbrados a tener un artista tan grande en nuestra casa que parece normal. O sea, yo también con las giras que he tenido y así, o sea, es bien raro. O sea, yo pensaba que llegabas y los lugares ya estaban llenos. Sí. O sea, como que si ya se te daban el concierto y si te contrataban, ya no tenías que vender boletas. Y me enteré que sí. Y luego me enteré que, pues, a veces no se venden los boletos, ¿no? Entonces... A ver, o el lugar está lleno, pero la gente no responde como tú te imaginaste que iba a pasar, ¿no? No se sabe la canción, lo que pasa. Pues también tienes que estar preparado para eso, ¿no? Sí. Sí, eso es algo que a mí me ha ayudado mucho. Porque, por ejemplo, a mí me pasó algo muy curioso, ya hablando simultáneamente, ¿no? Empiezo una carrera, yo ahorita estoy empezando. Llevo todos estos años de experiencia en los conciertos de mi papá y en Jalisco Sin Fronteras, en los Aguilar. Pero mi carrera, yo solo, apenas la voy empezando. Así que, ¿qué pasa? Llego a un concierto como en mi primer concierto que hice, ¿no? Que ya quedamos de que, pues, parecía que, o sea, la gente, pues, no sabía que estaba ahí. Así que ya estaba vacío el lugar, ¿no? Es un teatro del pueblo como para 15,000 personas y hay 600 personas, ¿no? Ay, tampoco exageres, Leonardo. 500. No, es más, Leonardo, no, entonces, más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Los músicos Tengo la experiencia, eso sí, y la capacidad para sacar adelante ese show. De repente, si llego, al igual como puedo presentarme en un lugar de 10,000 personas, lleno, y sacar el show adelante, uh-huh, y entender dónde está la gente y saber cómo moverme, también puedo llegar a un lugar de 500 personas, 600, y dar un gran show. Y eso viene con la experiencia de estos últimos años. Y el show no tiene por qué ser menos importante. No, hombre, no, no, eso, al contrario. Como que yo creo que te mentalizas y dices, el próximo año voy a regresar y vamos a llenar este lugar. Pero así es esto, Mariano. La verdad que yo he tenido en mi carrera infinidad de sinsabores en ese tenor, que ese es lo de menos, la verdad, porque con lo único que hay que lidiar es con uno mismo ahí en ese momento. Sí se siente feo. Se siente horrible, por eso te digo, con lo único que hay que lidiar es con uno mismo. No hay nada externo. Entonces, pues está más fácil hasta cierto punto. Se siente feo, pero si te sobrepones, son de los lugares donde más aprendes. Como levantar una situación que la gente también se siente mal cuando no hay gente. O sea, el público también se saca de onda si no está lleno. Entonces, lo que llamamos pena ajena. Sí, pues, se siente mal en el sentido de que no grita tanto, no se suelta tanto. La pena porque hay poca gente, entonces lo ven y cuando hay muchos, pues, bola, el matrimonio es pesado, ¿no? Entonces todo el mundo se va a ir a unirse a los gritos. Pero es parte de, esa es una de las cosas que más te enseñan y que más te ponen los pies en la tierra. Y son importantes que te pasen. Es importante que te pasen. Porque aquí todo el mundo te dice que sí, en este negocio. O sea, todo el mundo te dice que sí cuando llegas a cierto nivel. Y eso hace que te confundas un poco. Hace que te confundas. De repente puedes llegar a pensar cosas que no están ahí o que no son ciertas. Y los estate quietos, que son este tipo de situaciones, son muy, pero muy aleccionadores. Es tremendamente bueno. Yo creo, y me atrevo a decirte algo, Mariano, de los colegas más exitosos de mi generación, te garantizo
que por cada 100 proyectos que comienzan, 10 les pegan. Sí. Así es. Ándale. O sea, pero el que me digas, ¿eh? El que me digas. Mira, uno cuenta las buenas. Claro. ¿Verdad? Lo vas a ir pegando todas las veces que te tropezaste.